para contextualizar, ¿es Galicia una tierra rica en recursos minerales? Y más concretamente, ¿hay litio en Galicia? ¿Qué tenemos que hacer para poder usar ese recurso? ¿Es Galicia una tierra rica en recursos minerales? Pues yo creo que sí, sin duda. La verdad es que Galicia tiene una larga tradición de aprovechamiento de recursos minerales, ¿no? Yo creo que el potencial minero gallego es conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, ha sido siempre una de las comunidades en las que este sector ha tenido una mayor implantación, ¿no? Yo creo que es cierto que Galicia es pesca, agricultura, ganadería, es automoción también, pero no es menos cierto que Galicia es minería. Preguntabas también si hay litio en Galicia. La respuesta es sí, clarísimamente, ¿no? En Galicia, pues digamos que existen una serie de intrusiones graníticas que yo creo que estamos todos muy acostumbrados a ver, especialmente pues en el oeste y en el sur de la comunidad, pero lo que sí es cierto también es que afirmar que estos granitos pueden tener potencial minero, claro, sin haberlo explorado y sin haberlo estudiado, pues es algo que no podemos certificar. ¿Y qué hacemos para usar este recurso? Nosotros pensamos que probablemente lo que debemos hacer es fomentar este conocimiento, ¿no? Pues es cierto que la administración gallega no ha sido especialmente diligente a la hora de tramitar expedientes mineros. La verdad es que los proyectos que han venido pues se han rechazado y la verdad es que estamos un poco preocupados, ¿no? Porque se etiqueta a Galicia como una región poco receptiva a la inversión, ¿no? Pero bueno, para ser un poco positivos, he de decir también que, bueno, pues me da la sensación que algunas cosas pueden estar cambiando últimamente en la administración, ¿no? Es cierto que se ha renovado con el último gobierno y, bueno, pues lo que nos transmite ahora mismo es ganas de trabajar, de conocer un poco dónde están los problemas y esta, la verdad, es que nos parece una actitud muy positiva, ¿no? Sinceramente, pensamos que este es el camino. Y desde el punto de vista científico y medioambiental, ¿Qué supone el uso de baterías de litio para la automoción? ¿Qué mejoras y beneficios suponen? ¿Y en qué otros materiales también, aparte de este, se están centrando las investigaciones? A corto plazo no mucho, vamos a ser claros. No supone mucho. Esencialmente porque la principal contaminación que introduce el combustible fósil, que es la contaminación de la atmósfera, pues no se va a evitar, porque la generación de energía a muy corto plazo, y muy corto plazo pueden ser varios años, no pocos, va a seguir produciéndose a partir de combustible fósil. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en depósitos descentralizados, cada uno con su pequeño motorcito, se va a producir en grandes plantas industriales, en turbinas, y luego, pues hombre, pues va a haber una pérdida eléctrica en los cables, etcétera. O sea, si analizamos el conjunto del ciclo, no va a suponer mucho a corto plazo. A medio plazo y a largo plazo, sin embargo, la revolución es profunda, en el sentido de que una vez que realmente la energía renovable, las plantas de energía renovable en todas sus variantes, sean capaces de producir un porcentaje mucho más significativo del que producen en la actualidad, y en estos momentos el porcentaje mundial de producción energética en energías renovables, no recuerdo la última cifra y probablemente no está actualizada, pero no llega al 20%. Mientras eso no cambie, tener una batería en tu coche pues no va a significar mucho porque la vas a tener que enchufar en algún sitio y eso va a generar, la vas a tener que cargar con algo que está produciendo una central termoeléctrica. Obviamente el reemplazo de una tecnología por otra tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Vamos a generar residuos de una manera u otra. La cuestión es que sean los mínimos posibles. ¿Cambiamos de paradigma? Hombre, sí, sin duda, porque ya conocemos sus maldades, ¿sí? Pero vayamos anticipando también no solo las bondades del siguiente, que las tiene, sino también sus maldades, que las va a tener. El debate de las sobre las fábricas de litio está absolutamente sobre la mesa. Europa dice que España necesita 2 o 3 fábricas de baterías. ¿Habrá fábrica en Galicia? ¿Tiene que haberla? ¿Es necesario? La respuesta, bueno, vamos a ver, en el 2030 hay un reto de que haya 30 millones de vehículos eléctricos en la calle. De esos 30, ¿cuántos fabricaremos en España? Pues no sé, pues un 8%, un 10%. Actualmente todos los constructores tienen propuestas y soluciones en la calle de vehículos eléctricos y esos vehículos eléctricos, pues bueno, tienen que alimentarse de una fuente, ¿no? Seguramente de una batería, seguramente de una pila de hidrógeno, una pila de combustible, seguramente de una transición de híbridos entre motores de combustión y eléctricos. ¿Qué necesitamos en Galicia, en España? Bueno, es evidente que necesitaremos fábricas de baterías porque entiendo que la solución en proximidad es importante. Necesitamos de alguna forma, además de gestores tecnológicos que exploten esas fábricas, clientes que compren esas baterías.
Y bueno, pues cerrando este círculo virtuoso, pues necesitamos tener baterías buenas, baratas y bonitas, ¿no? Como decíamos antes. Y bueno, pues tendremos en Galicia, bueno, yo creo que no es aquello de decir tendremos sí o no. Bueno, pues yo creo que es una oportunidad que debemos de pelear desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Y desde el punto de vista de materias primas. Ha perdido el tren Europa del desarrollo tecnológico. Vemos las 10 empresas más importantes del mundo, pues realmente no hay ninguna europea. ¿Ha perdido el tren Europa o podemos engancharnos a ese tren a nivel mundial, la vieja Europa, por Yo creo ejemplo? que no la ha perdido. A ver, desde pues que sacaron los primeros documentos de Europa se había planteado conseguir el liderazgo industrial en baterías en Europa, ¿no? Esta creciente demanda de baterías y esta dependencia de pues tecnológicamente e industrialmente de mercados como el mercado chino, pues estaba poniendo muy nervioso. Entonces se planteó conseguir ese liderazgo industrial y por eso sacó pues toda esa cantidad de proyectos ICEI y todas las el mapa que hizo de establecer esta capacidad industrial en Europa, que empezó pues ubicando la minería en Portugal, España, República Checa, Finlandia y por ahí, luego los materiales de cátodos, establecer una cadena de valor con el enfoque ya no de región ni de país, ni siquiera de ibérico o de eurorregión, o sea, con un enfoque europeo. Ahora esto se está reubicando y ya no se considera España y Portugal solo para minería, sino que se están valorando para crear este cinturón tecnológico que ellos estaban buscando de capacidades no solo para estas baterías de tercera generación en las que ya estamos trabajando, sino las de cuarta y quinta generación. Los que están buscando es no perder el carro, o sea, seguir fabricando las que tenemos ahora cerca del mercado, pero combinar todas las capacidades. Hay mucha gente que nos lleva ventaja, pero podemos dar un buen sprint, y eso Europa lo sabe, combinando las capacidades que tenemos. Que tenemos unos mimbres muy buenos, pero cada uno está en un sitio y hay que tejer un buen cesto. Y esto no lo puede hacer un solo país solo. Se puede coger el ritmo combinando lo que hay en todos los países y haciendo pues estos grandes proyectos estratégicos. Un fuerte abrazo y muy amables por estar aquí con todos nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas Adiós. Gracias. Gracias. Buenas Chao. tardes. Muchas gracias. Chao.